Con motivo del Día de la Madre, celebrado el pasado domingo en España, Toni Costa también lo hizo desde Miami. En su país, el festejo se hace cada primer domingo de mayo, así que tocaba honrar a Doña Carmen. El bailarín se deshizo en halagos y palabras bonitas hacia su madre, a quien dedicó un tierno a la vez que divertido pot junto a una foto de niñez cuando los looks eran muy diferentes a los de ahora. Posiblemente cuando mi madre vea esta foto que acabo de subir, me va a decir, ¿pero qué haces? Ahí les va, mamá, te amo, expresó orgulloso. Pero ese no fue el único momento tierno y amoroso hacia su progenitora. Su pareja Evelyn Beltrán también tuvo un gesto muy bonito hacia ella. Fue el mismo bailarín quien quiso compartir este detalle por parte de su pareja hacia la otra mujer de su vida, su progenitora. Algo por lo que le agradeció con una romántica dedicatoria en sus historias de Instagram. Evelyn hizo todo lo posible para que Carmen no le faltara un ramo de rosas, pero no uno cualquiera, sino uno muy especial de flores espléndidas de Miami, donde los centros de flores son dignos de ver. Carmen ha estado en Miami una temporada para poder acudir a la comunión de su amada nieta Alaya. Además, también formó parte de la sección de fotos por el Día de la Madre junto a Adamari López, con quien sigue manteniendo una bonita relación. Si bien Carmen y Evelyn no se han dejado ver juntas, lo cierto es que este detalle de la pareja de su hijo muestra la cordialidad y la unión que empieza a construir.